un vaso entero de aceite a una olla más o menos de este tamaño. Echamos dos huevos. El fuego no está encendido. Esto se hace en frío y se bate con el aceite. Una vez ya lo hemos batido correctamente, se le pone más o menos la misma cantidad de azúcar que le hemos echado de aceite y se sigue removiendo muy bien. Ahora se pone la leche, un vaso entero más o menos, se echa y se sigue removiendo. Una vez ya hemos batido bien, echaremos harina. Iremos echando mientras se va removiendo. Y seguimos removiendo bastante para que no se queden grumos. Seguir removiendo. Tiene que quedar la masa así, que no sea ni dura ni blanda. Ahora cogemos el limón y lo rallamos. Rallado. Más o menos, pues eso, un poco de limón rallado. Limón. La cantidad que hemos echado, ¿ves? Lo hemos ido rallando. Y eso es lo que hemos echado ahí y ahora lo estamos removiendo. Ahora se echan los papelitos de soda. Dos. Se echan dos. Los dos lados. Por el blanco y por el azul. De dos papelitos. Y se remueve. Ahora se pone un poquito de aceite aquí en la cazuela donde vamos a poner la masa para que se haga en forma de tarta. Y se le pone aceite y se va untando. Ahora se pone toda la masa, se va poniendo ahí, se hace forma de tarta, de bizcocho. Una vez se ha puesto todo lo que había en una cazuela en la bandejita, se va amasando, se va poniendo plano para hacerlo en forma de base. Un poco de azúcar por encima. Para el flan se pone el cazo, se pone un vaso de leche, se ha encendido ya el fuego, y en el otro vaso de leche se pone una bolsita entera de flan. Se menea. Ahora se le echan al mismo vaso donde hemos removido 5 cucharadas de azúcar. Se sigue removiendo. Ahora se mezcla con el resto de la leche, que ya está hirviendo. Y se sigue removiendo. Se baja a fuego medio. ¿Sabes? Tú lo verás que se va espesando. Tiene que quedar espesito. ¿Sabes? Una vez ya está espeso, se pone en un plato hondo grande. Hola, y se pone a enfriar. Se deja enfriar y la nevera luego. Vale. Limpiado el cazo, y ahora haremos el chocolate. Se pone un vaso de leche, se deja calentar. Y ahora se pone. Y en otro vaso de leche se mezclará con el chocolate. 8 cucharadas de chocolate. Chocolate a la taza. Y se va removiendo conforme se van echando las cucharadas para que vaya cayendo por abajo. Cuando ya tenemos las 8 cucharadas puestas, ya se le pone ahí y se termina de remover con la leche. Se va removiendo bien hasta que se desaparezcan todos los grumos. Ahora echaremos 6 cucharadas de azúcar. Seguimos removiendo.
se sigue calentando, el chocolate ya está todo completamente diluido y se sigue hirviendo. Qué desfeso. Se va removiendo hasta que quede bien espeso. Ya lo vamos a apagar porque ya está un poco ya espeso. Y se aparta del fuego. Se deja que se enfríe junto con el flan. Muy bien, en total ha estado 35 minutos en el horno. Ya lo hemos sacado. Ahora hay que dejarla enfriar un poco. Y ahora hemos cogido un plato grande para poner, digamos, toda la tarta ahí y poderla mezclar. Lo primero que vamos a hacer es partir la tarta por la mitad. Una vez ya tenemos la tarta partida por la mitad, tenemos aquí una parte. Ahí tenemos la otra, la parte de arriba. Y ahora vamos a poner poco a poco el flan, lo vamos a esparcir por todo alrededor de toda la tarta. Ahora ya hemos esparcido el flan, ponemos la otra parte por encima. Muy bien, ahora que ya tenemos la tarta montada, se le echa el chocolate por encima. Se va echando, se va esparciendo por todo, arriba y también por el alrededor, todo lleno de chocolate. No hace falta que echemos todo el chocolate, solo lo suficiente para cubrir la tarta por todo alrededor. Se limpia con una servilleta todo el alrededor para que quede bonito. Ahora ya se pone en la nevera. Lo podéis decorarla como vosotros queráis. Nosotros lo vamos a decorar con lacasitos y con chucherías. Pues aquí la tenéis adornada con chucherías y lacasitos. Pues ya está la tarta. Ahora se deja la nevera hasta que la volvamos a gastar.